fue lo que ocurrió. Así sucedieron las cosas, mientras que el mundo entero, la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea, las principales naciones del mundo, incluso Rusia, también Latinoamérica, ni se diga, estábamos condenando la invasión a la Embajada de México en Ecuador, por la forma en que se dio, por desconocer todos los tratados internacionales, por la humillación que significaba a México, por algo inédito que nunca se había presentado, haya pasado lo que haya pasado, porque ojo, Ecuador tuvo 7 años a Julian Assange en la Embajada del Reino Unido, 7 años escondido, y Estados Unidos nunca se atrevió ni siquiera a invadirlo a Ecuador en Londres, en Inglaterra, cuando estaba Julian Assange. ¿Quién es Julian Assange? El que dio a conocer todo lo de Wikileaks, los cables diplomáticos que evidenciaron los excesos de Estados Unidos y diferentes situaciones en el mundo. Julian Assange salió de la embajada de Estados Unidos allá en Londres hasta que Ecuador desconoció a Julian Assange porque no estaba siguiendo las reglas diplomáticas. Pero Julian Assange, en 7 años, Julian Assange, el activista, pudo hacer lo que quiso. Era un rockstar allá en Londres. Es decir, hizo lo que quiso, daba conferencias de prensa, operaba desde la embajada de Ecuador, era su oficina. Y en México, le recuerdo a usted de qué estamos hablando, por si alguien se le olvidó, la semana pasada, el viernes pasado, la policía de ese país, de Ecuador, entró, invadió la embajada de México en Quito, Ecuador. Así como está viendo usted en las imágenes, como dio a conocer Andrés Manuel López Obrador. Mire cómo sacó a Roberto Canseco, el jefe de la Cancillería mexicana, lo tumbó, lo humilló, para llevarse a Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, que estaba refugiado ahí, en la embajada de México en Ecuador. Esas son imágenes contundentes que van a quedar para la historia, que nos van a marcar a todos y nos van a indignar, porque no se pueden estar violando los protocolos diplomáticos, la Convención de Viena, porque invadir una embajada es como invadir un país, punto. Es un país representado en, ojo, en otro país. Y las fuerzas de seguridad detuvieron a la persona asilada, Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, la subieron a los vehículos y se lo llevaron a la fuerza, así, desconociendo todos los protocolos y tratados internacionales. Y por eso le dice el contexto de cómo en Londres, Julian Assange, refugiado de Ecuador, tuvo todas las garantías. Y aquí mire usted cómo sometieron, cómo tumbaron, pisotearon a Jorge, a Roberto Canseco. Fue sometido por un agente de seguridad, ojo, de la Policía Nacional, mientras se llevaban a Jorge Glass. Así, todo esto lo repudió el mundo. El mundo repudió esta acción. ¿Y cómo no? Lo repudiamos. Porque esto puede dar carta de impunidad a cualquier país a, pues, invadir las embajadas. Eso es lo que está en juego. La dignidad mexicana, el Estado mexicano. Todos indignados, Estados Unidos, le reitero, la Unión Europea, la OEA, todos condenando. Y Lili Téllez salió con esto antier, ofreciendo disculpas al pueblo ecuatoriano por esto. Así como lo escucha usted. Diciendo que tenemos un bully en México con Andrés Manuel López Obrador y que casi casi se lo había ganado. Ciertamente, el presidente ha cometido errores en intervenir con declaraciones en política exterior en otros países latinoamericanos. Sin duda, eso no se puede estar de acuerdo, no tenemos que estar interviniendo. Pero de eso a condenar y aliarnos con el país invasor, ¿qué opina usted? Así lo dijo Lili Téllez. Vea lo que provocó Lili Téllez, la reacción de Celia López, que hizo hablar a Malefa Beltrones, y la reacción de Malefa Beltrones, que tuvo que salir a contradecir a Lili Téllez. Esto es inédito. Públicamente ya se sabía de las diferencias que existían en su momento de Maloro con Silvana y de otras fórmulas en el Senado en el pasado, pero que era siempre en privado. Pero públicamente salir a contradecir, ojo con lo que está pasando. Eso fue lo que dijo Lili Téllez. Quiero dirigirme desde el Senado de la República de México como senadora de la República
en mi propio nombre, Lili Téllez, y en el nombre de millones de mexicanos, me dirijo al pueblo de Ecuador y al presidente Daniel Noboa. Quiero ofrecer al pueblo del Ecuador y al presidente Daniel Noboa una disculpa pública por el embate del bullying latinoamericano a su país. Como Ecuador ha constatado, López Obrador es el bully de Latinoamérica. López Obrador, presidente de México, violó el concepto que los mexicanos honramos. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pueblo de Ecuador y presidente Daniel Noboa, muchos millones de mexicanos nos sentimos profundamente avergonzados por la forma en que actuó el encargado de despacho, Roberto Canseco, que salió a violar el suelo ecuatoriano tras un criminal. Eso fue lo que dijo Lili Téllez. Ya vio usted cómo lo sometieron a Roberto Canseco. Como prácticamente lo tumbaron, lo humillaron. Las imágenes son contundentes y se las mostré, las dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso lo condenó el mundo. Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea, todos lo condenamos. Entonces, a raíz de este comentario de Lili Téllez, que pues contrasta con lo que dicen las imágenes, la evidencia, Celia López dirige un video a Mario Fabio Beltrones. Hubo un rechazo nacional también en redes sociales y una indignación por lo que Lili Téllez pues se solidarizó con los agresores, con los invasores. Ya le hice el contexto de qué se trata. Así lo dijo Celia López ayer. Es muy importante esta mañana hacerle una pregunta al candidato al Senado del PRIAN, a Mario Fabio Beltrones. Su responsabilidad política es expresarse sobre el posicionamiento del día de ayer de Lili Téllez. La malinche Lili Téllez, que se atrevió a hacer un ridículo nacional pidiendo disculpas a Ecuador por lo que sucedió hace unos días en la Embajada de México. A nuestro cuerpo diplomático se le violentó, se violó lo acordado en la Convención de Viena, porque todos los territorios de las embajadas se consideran territorio que no debe ser violentado por ninguna autoridad. Las embajadas son los espacios donde la nación representada tiene completa jurisdicción. Y quiero saber qué piensa Mario Fabio Beltrones y cuál es el posicionamiento puntual sobre lo que dijo su compañera senadora Lili Téllez. Son exactamente las 9:13 de la mañana. Vamos a estarles informando en el transcurso del día a ver a qué horas el senador que pretende representar como candidato hoy a Sonora se pronuncia. Vamos a ver si tiene la honestidad de salir a expresar su pensamiento. Yo en lo personal creo que debe estar muy avergonzado de la compañera de fórmula que tiene el Senado de la República. La malinche Lili Téllez es una traidora de la patria. Y mire usted, Mario Fabio Beltrones estaba en un importante evento. Estaba en San Diego, en Estados Unidos. Pues él fue invitado por por el Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de San Diego, California. La Universidad de San Diego, California, es de las más importantes también de Estados Unidos. Y había sido invitado Mario Fabio Beltrones, de acuerdo a la información que presenta su oficina de prensa, por ser un político con gran experiencia en las grandes decisiones de México, en este que era un evento muy importante, por supuesto, para Mario Fabio Beltrones. En este marco y a pregunta expresa de la asistencia, Beltrones Rivera expresó que no puede haber más que condena para una violación a nuestra embajada en Ecuador. Eso, sin duda alguna.
Lamento, dice María Eugenia Beltrones, si podemos poner incluso a ver las fotos y tenemos las imágenes también del encuentro que acabamos de pasar. José Manuel, si las podemos poner a producción. Lamento, dice Beltrones, que día a día, se deteriore cada vez más nuestra relación con países y pueblos hermanos debido a nuestra imprudente y ocurrente política exterior de nuestro gobierno. Hay otros tweets de María Eugenia Beltrones, si los podemos poner también, por favor, por ahí. Los tenemos por ahí. Bueno, a ver, le voy a poner los tweets de Mario Fabio Beltrones, que él en su cuenta de tweets, @mfbeltrones, lo pronunció. Ejemplos sobran de los conflictos verbales con diversos mandatarios. Hay que distinguir muy bien sobre digna soberanía e imprudente dogmatismo político de los mandatarios. Necesitamos un Senado más activo en política internacional que impida los excesos y las políticas unipersonales. Recordemos que el Senado es corresponsable de la política exterior de nuestro país. Requerimos además reconstruir nuestra relación con América Latina, fortalecer nuestra presencia en la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, y volver al liderazgo latinoamericano que tanto orgullo fue para México. Es muy lamentable que en poco tiempo tres de nuestros embajadores han sido declarados no gratos, dice Mario Fabio Beltrones. Y dice por acá, Álvaro Delgado incluso hoy se metió al debate también. ¿Cuál es la verdadera postura de la fórmula del PRI, la suya o la de Lili Téllez? No se pueden las dos. Eso es parte de lo que dijo Mario Fabio Beltrones, reitero, en un evento muy importante que había sido invitado ya en San Diego. Y reiteramos, esto es inédito, es un choque, es una contradicción, es un contraste, es una división clara entre Mario Fabio Beltrones y Lili Téllez. Esto no se había visto en elecciones de candidatos al Senado en Sonora, y le puedo decir, incluso desde cuando estaba, por supuesto, Mario Fabio Beltrones en el 88 con Luis Donaldo Colosio, que fueron candidatos al Senado, mucho menos. Después Beltrones fue subsecretario de Gobernación y después el gobernador, y después, como sabe usted, el mismo Luis Donaldo Colosio ingresó al gabinete de Carlos Salinas. No se había visto como cuando fue, por ejemplo, Guillermo Hopkins y Armando López Nogales en el 94 candidatos al Senado, mucho menos en la disciplina priista, ni en el 2000 Ramón Corral con Héctor Larios, Eduardo Burs y Miguel Ángel Murillo, inimaginable. En el 2006 el mismo Guillermo Padres y Javier Castelo o Alfonso Elías, inimaginable. Sí tuvieron diferencias Claudio Pavlovich y Ernesto Gándara, por supuesto que las tuvieron en el 2012, pero siempre fueron privadas, no trascendieron. En el 2018 sí hubo diferencias entre Malora Costa y Silvana Beltrones, pero fueron privadas, nunca trascendieron públicamente. Lo dejaban solo al Malor en los eventos, pero nunca trascendieron. A Alfonso Durazo y Lili Téllez, mucho menos, hicieron muy buena mancuerna. Lilita, yo no quería decirlo, 6 años después. Esto es inédito, es una división, Beltrones está marcando la línea con Lili Téllez. Ya se sabía de la incomunidad de Mario Fuego Beltrones con Lili Téllez, pero esto es una reafirmación de que Beltrones no está cómodo con Lili Téllez y de la imprudencia de la senadora. La senadora no lo va a aceptar. Lili Téllez no acepta sus errores. Lili Téllez, el mundo está mal. Lili Téllez está bien siempre, el mundo está mal. Están mal los periodistas que la cuestionamos, está mal el mundo, menos ella. Su ego, el tamaño del ego de Lili Téllez no le deja ver sus errores. Y mire lo que ocasionó un repudio nacional. ¿Qué va a pasar ahora con esta situación en la fórmula del PRIAN? Suscríbase al canal de YouTube, soy Luis Alberto Medina. Suscríbase y comparta, por supuesto, este video, comparta la transmisión. Quiero su opinión al respecto de esta situación. ¿Qué opina? 6624-057368 es usted, por supuesto, la línea directa para comunicarse con nosotros. @AlbertoMedina en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Facebook, por todas partes presentes aquí en Proyecto Puente.